Llegan a San Martín Texmelucan los elementos de la Policía Militar que formarán parte de la Guardia Nacional, anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entre más seguridad tengamos, pues va a ser muchísimo mejor. ¿Sí es necesario? Sí, por supuesto, la inseguridad está muy fuerte. Y pues sobre todo, pues tenemos que tener la seguridad de estar tranquilos. Los elementos castrenses colaboran con las autoridades estatales para regresar la tranquilidad a los texmeluquenses, ya que hace varios años los habitantes tienen que resguardarse en su vivienda después de las 8 de la noche por miedo a ser víctimas de la delincuencia o quedar atrapados en un enfrentamiento entre grupos delictivos. Está bien que la policía se preocupe un poco por la seguridad de, así que de la población, pues. Pues mientras haya seguridad y así que la gente pueda andar, yo digo que sí. O sea, no puedo decir que no, si la gente ya no quiere salir de sus casas a cierta hora. Antes podíamos salir después de las 10, 11 de la noche, tranquilamente, y ahorita nada. Ya a partir de las 8 de la noche se pone complicado Texmelucan. El principal objetivo es atender el robo de hidrocarburo y robo de vehículo a mano armada que son utilizados para cometer otros delitos, así como los delitos con violencia que se presentan de manera continua. La mayoría de los compañeros sí, han sufrido muchos asaltos y pues de otras marcas igual también. La verdad es que no hay hora, ha sido en la mañana, en la tarde o en la tarde-noche, o sea, realmente la inseguridad está todo el día. La zona donde se instaló la base es considerado un punto estratégico para el combate del robo de hidrocarburo, por ser un lugar donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos. Yo creo que sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya se ha desatado la delincuencia? Sí, eso nada más, más que nada la delincuencia, ¿verdad? Hey. En este lugar permanecerán operando la Guardia Nacional, Gendarmería, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, al igual que en 11 municipios de Puebla, donde sufren la falta de seguridad. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.